Gracias, Bombina. Pues te voy a bajar el volumen al 100. Buenas tardes a todos y a todas, continuando con las actividades académicas de esta semana. Contamos ahora con la presencia del doctor Javier Crisóstomo Farro, médico rehabilitador de nuestro hospital. Él tiene a bien a exponernos un tema sobre rehabilitación de la lumbalgia, un tema muy interesante. Se dice que el 80 al 90% de la población adulta en algún momento ha consultado, en algún momento ha tenido molestias a nivel de la columna, y es una de las primeras razones por la cual muchas veces es causa para ir a consultar a los médicos. Hoy en día tenemos formas quizás de prevenir. Hoy nos va a explicar el doctor de cómo cuidarlo, de cómo tratar estos temas de lumbalgia. Pues le damos la bienvenida al doctor Crisóstomo por estar nuevamente gracias, con nosotros, agradeciéndole como siempre su bastante empatía con el área. Y bueno, pues dejo a pie el doctor para que usted nos pueda exponer en esta oportunidad su tema. Muchas gracias, Anita. Muy buenas tardes con todos. Agradecer una vez más a la Oficina de Capacitación por esta invitación para poder instruir un nuevo tema que es la rehabilitación de la lumbalgia. Como bien lo dijo, es una de las causas más frecuentes que se puede ver en la consulta médica y que, bueno, como dice, el 80 o 90% en algún momento lo va a padecer, ¿no? Entonces hoy vamos a tratar de hablar un poquito sobre lo recordatorio de anatomía, la biomecánica justamente de la columna lumbar, y junto a ello pues vamos a hablar de lo que es los tipos de agentes y terapias que se va a realizar en los pacientes y evitar ciertas malas posturas, ¿no? Entonces creo que podemos dar inicio al tema. Como vemos, la rehabilitación de la lumbalgia es un tema interesante porque no solamente acarrea acá en una persona que hace trabajo físico, sino también en personas que tienen un trabajo como nosotros, que es un trabajo aunque no parezca sedentario, pero de las cuales mantenemos posturas por largas horas y justamente en ese tiempo adoptamos posturas viciosas de las cuales en un momento dado nos va a producir un trastorno, ¿no? Entonces, vamos a ver en el caso de la anatomía de la columna, está compuesta por 33 vértebras, de las cuales la más importante que vamos a hablar en el tema de hoy día, que son las 5 vértebras lumbares, de las cuales son las que más se ve el dolor, ¿no? En las personas, y bueno, muchas veces vamos a ver de que se confunde. Muchas veces vamos a ver que se confunden los dolores de la lumbalgia con otro tipo de problemas que tenemos, ¿no? Y todo lo relacionamos lumbalgia. Entonces vamos a ver que la unidad vertebral está compuesta en este caso por 2 vértebras importantes, de las cuales tiene también un disco intervertebral, que es el que más patología nos brinda o sospecha de patología. Luego vienen las facetas articulares,
que es donde justamente se unen la parte posterior de las vértebras. Después tenemos el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso y los longitudinales anterior y posterior de la vértebra, ¿no? Justamente estos mismos componentes, en cualquiera de sus alteraciones que tengan, nos pueden dar algún tipo de alteración. Y si es que no lo diagnosticamos bien, no vamos a poder dar un tratamiento efectivo, ¿no? Y solamente se va a dar medicamentos, tratamiento medicamentoso, relajante muscular, analgésico. Pero una vez que dejamos de tomar eso, el dolor va a persistir, ¿no? Entonces vamos a ver que la unidad vertebral está compuesta por dos partes, la parte anterior y la parte posterior. Se dice que la parte anterior es la que es más estable y la parte posterior es la más dinámica y la que nos va a permitir el movimiento de las vértebras, ¿no? Entonces vamos a ver que en la descomposición de la vértebra hay un agujero de conjunción que es muy importante, en donde se ve que nacen las raíces nerviosas, que son las que van a dar tanto función motora como función sensitiva a ciertas regiones del cuerpo, ya sea en las extremidades superiores, el tronco, las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, justamente la parte posterior es la que dice que tiene la función dinámica y la parte anterior es la que tiene la función estática. Pero, no por ende, porque tenga una función estática, no es importante. Muy importante, ¿por qué? Porque consta del disco intervertebral y es ahí donde vamos a ver que todas las cargas que emitimos de las fuerzas u opresiones que lo sometemos a nuestra columna o a nuestro cuerpo van a ser disipadas por este disco. Y que cuando se traumatiza, entonces vamos a tener ciertos problemas ya, ¿no? Entonces vamos a ver que es muy importante que la columna tenga sus curvas y estas curvas tienen unos rangos de ángulos adecuados, de los cuales, si que se pierde esos rangos, ya sea que la columna se rectifique o tenga una curvatura mucho más prominente, entonces se va a perder lo que es el efecto biomecánico de amortiguación que tiene la columna, ¿no? Si vemos ahí las mismas curvas, funciona como un resorte y de las cuales también permiten que el centro de gravedad de nuestro cuerpo pase por ahí y pueda disipar las cargas y permitir un buen balanceo. Entonces vamos a ver justamente que en la columna lo más importante de la vértebra es el disco intervertebral. Tiene una composición tipo unas hojas de cebolla o capas de cebolla y en el centro es que contiene el núcleo pulposo, ¿no? Que justamente este está compuesto por más de 70-80% de agua y es un disco prácticamente que es un oblongo, ¿no? Que le permite adaptarse a los cambios posturales de la vértebra, ¿no? Y eso le va a permitir disipar las cargas, pero que cuando ya se someten a cargas extenuantes son mucho mayores, estas van a tener a ceder, ¿no? Entonces, como verán acá en este gráfico, eso que parece como hoja de cebolla, es el disco intervertebral, que es la parte del anillo fibroso, el más duro, y lo que está en el centro es el núcleo pulposo, que es lo más blando. Vamos a ver también que es importante ver cómo son las vértebras. ¿Por qué? Porque según esto, su composición y su ángulo que adopten van a permitir un movimiento, ¿no? En este caso, la lumbar tiene una postura de más o menos 90 grados su rectificación, mientras que las demás tienen otra postura. Ahora, la columna tiene elementos estabilizadores, que son en este caso los pasivos y los activos, ¿no? En los pasivos, que son importantes, tenemos el ligamento longitudinal vertebral anterior y posterior y los ligamentos interespinosos y transespinosos, ¿no? Luego tenemos los que son los estabilizadores activos, estamos hablando de los músculos. Entonces tenemos que acá ver algo muy importante del conocimiento de los músculos. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, el esqueleto que tenemos o la columna es para lo que es la estructura, los músculos son los que van a mantener la postura y el sostén de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestros músculos tienen un tono. Todos nacemos con un tono. Entonces, cuando un tono está disminuido, ¿qué es el tono? Es la contractura de nuestros músculos para mantener una postura y que no necesariamente genera movimiento. Entonces, cuando se pierde ese tono, como los niños hipotónicos cuando nacen todos flácidos, pues, que se chorrean, entonces vamos a ver que eso va a adoptar que provoque malas posturas en los pacientes. O cuando tienen un hipertono, van a provocar que esas curvas se pierdan un poco y rectifique la columna, perdiendo lo que es su capacidad de amortiguamiento y pueda así disipar las cargas a nivel de la columna. Entonces, por eso es muy importante en la parte de medicina física
enfatizamos bastante en el conocimiento de todos los músculos del cuerpo y la función de cada uno de ellos. Entonces vamos a ver que en la columna lumbar vamos a tener lo que son los músculos transverso espinoso, intraespinoso, epiespinoso, dorsal largo, sacrolumbar o iliocostal, en el plano medio los serratos menor o posterior inferior, y en el superficial el dorsal ancho. Todos esos músculos son muy importantes porque son los que van a dar la estabilidad en la parte posterior del tronco lumbar, ¿no? Entonces, eso también nos va a permitir a que la columna tenga su acción de flexión, extensión, lateralización y rotación. Entonces, son seis movimientos que hace la columna y de las cuales también todos tienen un rango de movimiento. Acá vamos a ver entonces, para ir conociendo poco a poco los músculos importantes, tenemos el cuádriceps lumbar, que es uno de los músculos, así como lo ven ustedes, tiene tres componentes de tipo de fibras musculares, y de las cuales es un músculo delgado, pero se encarga de la potencia en nuestra columna y mantener la curva lumbar, que es de 40 a 60 grados, lo normal, la lordosa. Luego vamos a tener el psoas ilíaco, o el psoas mayor, que es un músculo que va desde la lumbar 1, lumbar 5, hasta el trocánter menor del fémur, y tiene una función de lo que es estabilizadora de la columna, también mantener lo que es la lordosis lumbar, y su función también principal es la aductor de la pierna o del miembro inferior y a la vez rotador externo. Los músculos abdominales, que son los músculos del core también conocidos, son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos músculos, cuando se pierde fuerza o estabilidad, son los que van a permitir que la lordosis lumbar empeore, que lo vamos a ver más adelante en los siguientes gráficos, y eso va a permitir que haya una inestabilidad lumbar provocando los dolores crónicos de larga data, lo mejor. Entonces vamos a ver que en la prensa abdominal tenemos el recto mayor, tenemos el oblicuo mayor, oblicuo menor y el transverso. Son los músculos más importantes que se tienen, porque eso van a permitir que el abdomen vaya hacia adelante y pueda rotar también, aparte de los músculos posteriores de la columna, ¿no? Otro músculo que, si bien es cierto, no pertenece a la columna lumbar, pero se les nombra, ¿por qué? Porque justamente se confunde, y vamos a ver más adelante, el dolor referido de estos músculos del glúteo mayor, o el glúteo medio, el glúteo menor o el piriforme, que van a irradiarse tanto a la región lumbar como también hacia el miembro inferior, y es ahí donde viene la mal llamada ciática, ¿no? Que todo el mundo lo confunde, tengo ciática, cuando es, en sí le llamamos la pseudociática. Pero en sí son dolores referidos que te van de este músculo hacia zonas específicas, ¿no? Hubo regiones específicas. Entonces vamos a ver que la movilidad lumbar en su extensión puede lograr más o menos un movimiento hasta 60 grados, en su extensión hasta 35 grados, su rotación mayormente está limitada a un grado por cada vértebra de la L1 a la L4, y solamente la articulación L5-S1 se puede mover hasta más o menos un promedio de 5 grados de rotación. Y después la inclinación lateral, que va de 10 a 15 grados, ¿no? Para poder moverse hacia cada costado, ¿no? Acá vamos a ver un cuadro también similar, según los planos en los que se ve cómo uno puede llegar a flexionar tanto el cuerpo, 50 a 60 grados, 25 a 35 grados de extensión, lateralización 15 hasta 20 grados promedio, en algunas literaturas hasta 30. Porque hay variabilidad muchas veces de los grados angulares en la columna. Va a depender del biotipo de las personas. En Europa, Estados Unidos, las personas son mucho más altas, por lo tanto, su columna es más larga, por lo tanto, tiene un mayor grado o rango de flexibilización. Entonces, ellos pueden llegar incluso hasta 25, 30 grados. Acá en Perú, somos personas de talla en promedio o más baja, entonces, por lo tanto, nuestro rango de flexibilización va a ser mucho menor, ¿no? Pero se considera más o menos hasta 20, 25 grados, ¿no? Entonces vamos a ver acá algo muy importante, que es la cinemática de los planos, cómo se mueve la columna lumbar, tanto en su rotación axial, en su extensión y en su flexión, ¿no? ¿Cuántos grados puede lograr? Y que mayormente, si nosotros llegásemos a hacer un estudio acá en el hospital de todas las personas de cómo está su flexibilización de columna, vamos a salir pésimo, ¿no? 10 grados con la justa, 10 veces. Y con dolor. Entonces vamos a ver el movimiento de inflexión de la columna. Este es muy importante. Cuando la columna tiende a rotar y a moverse, vamos a ver que
el núcleo pulposo o el disco intervertebral va a adoptar la posición de a dónde se inclina uno. Si te inclinas hacia el lado izquierdo, tiende a pinzar en lo que es la parte del disco intervertebral y se dilata el lado que no se inclina, ¿no? Que se extiende, en este caso el lado derecho. Si yo me inclino hacia el lado derecho del disco intervertebral se va a pinzar y el lado izquierdo va a tender a dilatarse, ¿no? Eso es lo que va a permitir tanto al disco intervertebral el movimiento de la columna, más los ligamentos que contiene, ¿no? El ritmo lumbopélvico. ¿Por qué es muy importante el ritmo lumbopélvico? Porque justamente esta pelvis es la que va a permitir la estabilidad de toda la columna. Si que la pelvis está rotada anteriormente, va a hacer que la columna adopte una mala posición, incrementando la lordosis, y si la pelvis está rotada atrás, va a perder la lordosis lumbar, ¿no? Acá vamos a ver las rotaciones de una pelvis normal, el primer gráfico. En el segundo, cuando la pelvis está retroversa, se pierde la curvatura que más o menos se tiene normalmente en esta parte, y cuando está anteversa, la curvatura es muy exagerada, ¿no? Y es como si fueran, pues, como que se confundiera con algunos modelos o mujeres que, o en el caso de los que son personas que quieren inclinarse para otra inclinación sexual, tienden a quebrarse demasiado y justamente alteran su biomecánica de la columna lumbar, provocando que haya una exacerbación de lo que es la lordosis, con el fin de supuestamente sacar más trasero, pero al final van a tener una alteración a nivel de la columna y un dolor crónico, ¿no? Entonces acá vamos a ver justamente la postura, qué es lo que pasa cuando hay justamente esa pérdida de equilibrio. La lumbalgia mayormente es debido el 90% por dolor muscular. Nuestros músculos están en equilibrio, tanto jalan hacia adelante y hacia atrás, hacia los costados. Ese equilibrio de fuerza son los que mantienen la postura. Cuando se pierde ese equilibrio de fuerza, es donde viene la alteración de la postura y por lo tanto, ante una postura inadecuada o crónica, vamos a provocar que nuestros músculos trabajen mucho más. Y el músculo al trabajar mucho más va a mantener contracciones repetitivas, no se va a oxigenar adecuadamente y va a provocar lo que es las contracturas prolongadas, crónicas y dolor crónico que en un futuro, cuando esto no se trata a tiempo, produce una sensibilización de todo el cuerpo y no solamente ya es dolor muscular, sino hay dolor de la piel, dolor tendinoso y dolores irradiados, ¿no? Bueno, acá vamos viendo cómo también cuando uno va a evaluar a un paciente, siempre es bueno los exámenes de imágenes para poder ver más o menos si mantienen los rangos u ángulos, ¿no? Cuando se pierden estos ángulos es donde vamos a poder más o menos diagnosticar la alteración del paciente, ¿no? Muchas veces uno va con los exámenes y los informes dicen está normal, porque cada persona ve lo que le parece. Nosotros como rehabilitadores buscamos en esas pequeñas alteraciones de ángulo, podemos ver la alteración que pueda tener la persona, ¿no? Por ejemplo, en la radiografía, uno de los ángulos muy importantes es el ángulo de Cobb, que nos permite medir cómo está la lordosis lumbar, el ángulo lumbosacro, que nos permite la estabilidad lumbosacra. Entonces vamos a decir que la lumbalgia es de origen mecánico mayormente y sus causas son múltiples, de las cuales el 97% son mecánicos, el 1% no mecánico y el 2% es de tipo visceral, ¿no? Vamos viendo acá en esta tabla, mayormente pues la lumbalgia es por torsión o por estiramiento, ahí muchas veces nos vamos a hacer deporte, nos vamos a cargar peso, nos agachamos bruscamente y lamentablemente en el Perú no tenemos la costumbre o el hábito de hacer ejercicio. Y uno de los ejercicios muy importantes es el estiramiento. Muchas veces se confunde el estiramiento con el calentamiento. No, ya calenté ya, ¿no? Es muy diferente el calentamiento muscular que prepara para el estrés físico y otra cosa es el estiramiento muscular que te prepara para que soporte cargas o contracturas fuertes, ¿no? Para evitar justamente las contracturas, los desgarros o lesiones. Luego, vamos a ver muchas veces las causas son la escoliosis, la sifosis, escoliosis, sifosis, ¿no? Estas son más o menos una escoliosis de grado 2,
Entonces, ¿cuándo se dice que son una escoliosis? Normalmente se considera de 0 a 10 grados la desviación de la columna, algo normal, o considerado una lateralización, porque nunca nuestro cuerpo es perfecto al 100%. Entonces, siempre hay una cierta desviación. Hasta 10 grados es considerado una lateralización. De 10 a 20 grados ya decimos que ya es una escoliosis leve, que todavía se puede corregir mientras no se estructure. Y es hasta los 18 años promedio. Ya cuando es una curvatura mucho mayor, entre 20 a 40 grados, casi 50 grados, ya estamos diciendo que es moderada, y ya requiere esta persona incluso de aditamentos, tales como de repente los corsets, lumbares, grupo sacro, rígidos, semirrígidos, blandos, para ayudar a mejorar la postura, ¿no? Y luego las curvas severas, que son mayores de 50 grados, ¿no? Las desviaciones de la columna, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver que las causas son múltiples. Una de ellas, vamos a ver la hernia de núcleo pulposo. Acá vamos viendo un gráfico acá inferior. Normalmente acá estamos viendo la columna, cómo se mantiene bien, el agujero de conjunción, el disco intervertebral, cómo funciona, como si fuera un marmelo, como hace un momento estábamos conversando, ¿no? Es bien oblongo y le permite mantener o disipar carga, ¿no? Vamos a ver cómo está el disco y cuando se va lesionando, cómo se va degenerando. Hay un prolapso, luego viene la protrusión y el secuestro. Justamente cuando está en esta fase de protrusión o prolapso, es donde comprime a la raíz nerviosa y es donde vienen justamente los dolores tipo parestésico, tipo adormecimiento, hormigueo, y si esto es crónico, comienza a afectar a la parte motora, viene lo que es la pérdida de fuerza muscular, pérdida de estabilidad, atrofia muscular, debilidad, y con ello el acompañamiento del dolor, ¿no? Si eso no se trata a tiempo, postramiento en cama, y pues el tratamiento se hace más largo. Ya tendría sea quirúrgico o rehabilitador, ¿no? Justamente cuando hay una compresión de la raíz nerviosa, vamos a ver acá cómo se irradian, ¿no?, los impulsos nerviosos. Entonces, justamente este impulso nervioso no se da, se bloquea, porque hay una compresión de la raíz nerviosa. Igual a nivel de lo que es la degeneración intervertebral por la artrosis o la espondiloartrosis, que a todos nos va a dar tarde o temprano. Se presenta más rápido la espondiloartrosis a aquellos que utilizan demasiado su columna, ¿no? En este caso, la gente que se dedica al campo, ¿no?, los agricultores, o los que son obreros de construcción, que tienen que agacharse mucho, a cargar peso, y sobreuso de lo que es la articulación provoca el desgaste articular, el disco intervertebral, y también a nivel óseo, deformidad, y ahí viene la espondiloartrosis, pinzamiento de la raíz nerviosa, y viene la degeneración, ¿no? Acá vemos otra vez la espondilolistesis, cuando las vértebras tienden a luxarse, ya sea anterior, posterior, lateral. Entonces vamos a ver, la espondilolistesis tiene un grado 1, un grado 2, un grado 3, un grado 4, dependiendo de la zona, dependiendo el COP o la lordosis que tenga, muchas veces el paciente tiene que recibir tratamiento quirúrgico, ¿no?, para hacer una fijación transpeduncular a nivel de vértebra y vértebra, para evitar que ésta se siga desviando, ¿no? Vamos a tener otras enfermedades inflamatorias o autoinmunes, como la espondilitis anquilosante, en donde vamos a ver acá un signo de lo que es el signo de vara de bambú, en donde, pues, una vez que las vértebras ya se fijan, ya no se mueven, y es una enfermedad muy dolorosa, porque inconscientemente uno se acostumbra a moverse, y cuando ya se fija la vértebra, no se puede mover, produce un dolor muy, muy intenso, difícil de tratar. Luego vamos a tener la dismetría de miembros inferiores o longitudes igual de los miembros inferiores, también van a provocar una alteración en este caso de la columna. Como verán en esta figura, justamente como una pierna está más corta que la otra, va a producir una alteración o descenso de la cadera, provocando que haya una escoliosis compensatoria, ¿no? ¿Qué pasa en esta escoliosis? Si ven acá en la radiografía, los músculos que tenemos acá tienden a cortarse. Normalmente nuestros músculos están en equilibrio, pero cuando hay una escoliosis, un lado se estira más y el otro lado tiende a contraerse. Esta elongación también produce dolor, porque está estirando mucho más allá de lo que se puede estirar el músculo. Y esta contracción también produce dolor, porque está provocando que el músculo se acorte demasiado, no permitiendo que haya una buena oxigenación, y por ende, al no haber buena oxigenación, se liberan sustancias o endorfinas dolorosas, ¿no?
Luego tenemos otra causa más importante a nivel del síndrome miofascial, o los puntos gatillo que nosotros le llamamos, a nivel de las lesiones de los músculos, ¿no? ¿Qué es esto, los puntos gatillos? Como se ve en el gráfico, los paquetes musculares tienen miles de fibras o sarcómeras, que se llaman, y cuando uno adopta posturas inadecuadas o prolongadas, provoca justamente que estas fibras se tiendan a contraer, y de todo el paquete muscular hay muchas fibras que no se llegan a relajar ya nunca. Estas fibras en un inicio, cuando reposas, se inactivan y calma el dolor. Y cada vez que hagas tus actividades, se tienden a activar. Entonces, estos son los puntos gatillos latentes, los que nos duelen. Pero cuando ya se mantienen activos en todo momento, hablamos de los puntos gatillos activos, son los que producen dolor en todo, ya sea en actividad, ya sea en reposo, no te deja dormir, no te deja cambiar ninguna postura, no se acomoda para nada. Es debido justamente a que las fibras se han contracturado tanto, provocando los puntos gatillos, y que cuando hay veces las personas nos tocamos, ah, mira, tienes cuerdas, dice, ¿no? Tienes cuerdas, tienes nodos o nódulos ahí musculares, justamente porque ahí se han acumulado las contracturas debido a los puntos gatillos. Entonces acá vamos a ver por qué es importante conocer esto, porque los puntos gatillos tienden a provocar lo que es un dolor referido. Entonces, si uno no conoce bien la anatomía muscular, pues vas a confundir diciendo, ah, tu ciática. Y por ejemplo, vamos a ver cómo los músculos, como la parte del glúteo, o el piriforme también se puede irradiar hasta la parte sacra o hasta el muslo. Los multífidos pueden dar dolor a nivel de la columna lumbar. Los glúteos. El glúteo mayor o glúteo medio también se irradian hasta arriba. Vamos a ver acá. El psoas ilíaco también da un dolor tanto anterior como posterior. Anterior a nivel del muslo y posterior a nivel de la región lumbar, porque como hemos visto hace un momento, el psoas ilíaco tiende a insertarse desde la L1 hasta el trocánter menor. Entonces, si uno conoce bien eso, puede diagnosticar adecuadamente cuál es la causa de su dolor, ¿no? Y con ello dar un tratamiento específico y adecuado. El cuadrado lumbar, como también puede irradiar su dolor al glúteo, y no ser una ciática. Como acá también los glúteos o el iliopsoas provocar dolor a nivel de la columna lumbar. Entonces, vamos a ver. Es muy importante entonces conocer todo esto. ¿Por qué? Porque según eso ya le vamos a dar un tratamiento específico adecuado y que le va a ayudar a mejorar al paciente hasta un 50, 70, 80% o 95%. Entonces, uno de ellos son las posturas que incrementan la carga a nivel de la columna. Vamos a ver acá un gráfico, como por ejemplo cuando estamos en el decúbito supino, a nivel de la columna se tiene un peso de más o menos un kilo que está soportando, a nivel de la columna lumbar hablando, ¿no? A nivel del sedente, con apoyo, vamos a ver con esta silla, la descarga normal, que cuando nos sentamos así, en forma sedente de 90 grados, sin apoyo, de 5 kilos, cuando nos apoyamos atrás, se descarga la mitad, más o menos 2,75 kilos. Cuando nos agachamos, 8 kilos. Cuando estamos en bípedo, 5 kilos. Pero cuando vamos a cargar inadecuadamente un peso, puede llegar a tener hasta 27 kilos de carga la columna lumbar. Entonces, por eso es muy importante corregir las posturas y saber hacer las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver los diagnósticos. Son múltiples, como verán, las causas de lo que es una lumbalgia. Tenemos lo que son las degenerativas, las mecánicas. Tenemos por una malformación congénita, tenemos por un proceso infeccioso, ya sea por mal deporte, ya sea por una brucelosis, tenemos también por unas fracturas o traumatismo, ¿no? Autoinmunológica, como se habló hace un momento. Son múltiples diagnósticos de columna, como verán, que pueden provocar el dolor lumbar. Esto justamente, esta lista, lo saqué de la Almenara. Lo tomé de la Almenara porque ellos lo tienen justamente en la parte de rehabilitación, lo tienen ya más su guía, mucho más especializada, ¿no? Entonces, vamos a ver, el tratamiento de la lumbalgia. Si hablamos, para dar un tratamiento primero hay que tener un diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico, no vamos a poder dar un tratamiento. Entonces vamos a hacer, como se dice, un engaño muchacho, o vamos a dar un placebo, o solamente vamos a calmar el dolor un momento y luego el paciente va a finalizar.
Entonces, ¿qué tratamiento? Una vez que ya tenemos todo ello, ¿qué tratamiento se da a nivel médico, procedimiento que hacemos? La desensibilización, ya sea por un desgatillamiento por aguja de acupuntura, ya sea por la infiltración de anestésico o un bloqueo paraespinal, ¿no? A nivel de lo que son las raíces nerviosas. Tenemos la electroacupuntura y el láser terapia, que puede ser arsénico astato, helio neón o argón también, ¿no? Luego vamos a tener los procedimientos terapéuticos o de terapia física. Entonces vamos a hablar de la terapia individual, la termoterapia, la hidroterapia, la electroterapia, la kinesioterapia. Tenemos la termoterapia superficial, la profunda. En la superficial, ¿cuáles se utilizan? Las compresas calientes, bolsas, paños, lo que desee. La profunda ya se utiliza otro tipo de agentes como el ultrasonido, el magneto, la terapia combinada. La electroterapia, que lo ideal para que te haga efecto, se tiene que poner mínimo 15 minutos la corriente. Pasado, si te pone corriente menos de ese tiempo, su efecto es mínimo o poco duradero, ¿no? La cinesiterapia, hablando de cinesiterapia, se refiere a técnicas de masoterapia, relajación, técnicas de manuales que van a utilizar los licenciados o técnicos en terapia para ayudar a restablecer la parte de lo que es la mecánica lumbar, ¿no? En este caso, en los ejercicios específicos, lo más importante de todo es el estiramiento muscular. Si no estiramos los músculos, hagamos lo demás, lo que hagamos, te pongas corriente, te pongas ultrasonido, te pongas magneto, la recuperación va a ser momentánea y luego va a volver el dolor. Entonces la idea es agarrar un hábito de ejercicio y sobre todo de estiramiento muscular. ¿Qué se hace después? Se mejora la flexibilidad de la columna, lo que es el fortalecimiento muscular, de las cuales en la cinesioterapia hablamos de las técnicas de William, técnica de McKinsey, técnica de Clapp, ¿no? Hay un montón de ejercicios que uno va teniendo para mejorar la flexoextensión de la columna, para mejorar lo que es el ritmo lumbopélvico. Entonces vamos a ver la electroterapia, los efectos que tiene: antiinflamatorio, mejora de trofismo, potencia neuromuscular, térmico, fortalecimiento muscular, mejora del transporte sanguíneo. Esta mejora del transporte sanguíneo es muy importante. ¿Por qué? Porque la misma corriente va a generar un calor profundo, ayudando a que mejore la circulación. Al mejorar la circulación, va a mejorar que este músculo reciba contracturado, reciba más oxígeno, permitiendo que el músculo se relaje un poquito más, mejorando lo que es el dolor, ¿no? Si tú mejoras el dolor, vas a poder hacer un mejor ejercicio. Si no mejoras el dolor, no vas a poder hacer un mejor ejercicio. Pero eso no quiere decir que porque no te pongan corriente, no puedas hacer los ejercicios. El dolor se puede calmar ya sea con hielo, ya sea con compresas calientes, paños de agua caliente, árnica, yantén, ¿no? Todo lo que sea caliente en la piel puede apoyar bastante en lo que es la mejora del dolor. Disminución del edema, control del dolor. Vamos a ver acá al menos los tipos de electroterapia que hay. No se trata de que solamente me pongan corriente por poner. Hay que saber qué tipo de corriente se va a poner. Si queremos analgésica, si queremos descontracturante, si queremos estimulante, si queremos fortalecedoras, como las corrientes rusas, que son más manejables, ¿no? O sea, por eso es ideal que lo vea un rehabilitador a un paciente. ¿Para qué? Para que el rehabilitador haga un diagnóstico de rehabilitación. Y con eso, dejando las indicaciones, con apoyo con los licenciados en terapia física, ellos van a trabajar según lo que se ha hallado y a los músculos que uno quiere trabajar para mejorar lo que es la condición de los dolores lumbares, ¿no? Entonces, si uno pues va de frente a que le hagan terapia, incluso con personas que ni siquiera tienen conocimiento de esto, te van a hacer lo que sea y no te van a mejorar como debe ser. El ultrasonido, que da calor profundo, y es muy bueno, ¿por qué? Porque no solamente ayuda a lo que es la parte muscular, también tiene un estimulante de lo que es la cicatrización ante las lesiones que tengamos, ya sean esguinces de columna lumbar, ya sea unas fracturas, ya sea lesiones de ligamento, van a ayudar a su reparación o estimulación de la regeneración ósea un poco más rápido de lo que demoran los huesos, ¿no? La magnetoterapia, que también da calor profundo, ondas electromagnéticas que van a estimular a todas las fibras de colágeno, las fibras osteoblastos, los fibroblastos, para ayudar a su reparación inmediata de los tejidos, ¿no? Estos son los efectos que tiene la magnetoterapia, un efecto amplio, ya sea reparación de tejidos,
sobre los traumas mismos, neuroequilibrante, estimulante de los nervios, reparador de nervios, a nivel del sistema circulatorio, antiinflamatorio. Luego viene lo que es las pautas de ejercicio terapéutico. Entonces vamos a ver, muchas veces uno dice que quiere con un ciclo de terapia ya mejorar, ¿no? No se puede. Lo primero que se hace es, va por fases. La primera fase es tratar de calmar el dolor y luego los ejercicios de estiramiento. Tú mejoras la elongación muscular, vas a mejorar lo que es el dolor también. Una vez que ya mejoras todo eso, puedes pasar a lo que es el fortalecimiento muscular. Una vez que ya fortaleces los músculos, vas a lograr lo que es el control motor, que es en otra fase. Cuando ya tienes control motor, ya puedes hacer el fortalecimiento o coordinación, estabilidad, equilibrio del core, o hablando de lo que es la columna lumbar, mejorar la postura. Entonces, todo tiene su fase y su secuencia. No es que de frente me ponga a hacer todo lo que uno ve en los ejercicios, ¿no? Si no tienes una guía adecuada, se van a lesionar mucho más. Entonces, siempre es bueno que sean evaluados por un especialista, ¿no? Muchas veces el traumatólogo los manda, porque ellos también tienen cierta noción, y ha indicado lo que le quieren que le trabajen, pero ya cuando lo ve un rehabilitador, va a diagnosticar muchas más cosas más que no le ha dicho el traumatólogo. Entonces, ¿cómo podemos evitar la lumbalgia? La corrección de posturas y evitar ciertas cosas, ¿no? Evitar cargar el peso de esta forma, de preferencia hay que flexionar las rodillas, hay que agarrar, mejorar el sedente. Como ven, esta persona está bien sentada, está muchas horas hilando ahí en un país de África y no tiene dolor lumbar, según el estudio de esta persona. Mientras que nosotros, por estar en la computadora, estamos con dolores lumbares. ¿Por qué? Porque nos sentamos mal, ¿no? La corrección de la postura, cuando se inclina muy atrás, cuando tienden a quebrar demasiado, cuando hay debilidad de la prensa abdominal, justamente se quiebra esta parte, pues, ¿no? Porque hay debilidad del abdomen, por eso es bueno fortalecimiento de la prensa abdominal. La cifosis cervical, que también provoca un cambio en el eje del centro de gravedad, provocando que haya más carga en la lumbar, y esta es la buena postura. Vamos a ver, acá tendemos a sentarnos así mal. Todas estas malas posturas nos van a provocar un daño a nivel de la columna lumbar. Por estar en el celular, la mala postura, simple, mire, si estamos en una posición neutra con el celular, ya tenemos un peso de 5 kilos. Imagínense por cada inclinación de la cabeza, cuántos kilos incrementa el peso. Nuestros músculos cervicales, incluso en inicios cervicales, y luego van a trabajar los dorsales y lumbares, van a trabajar muchísimo más. Esta corrección de los músculos son los que nos van a ayudar a mejorar nuestro dolor lumbar. No sé, bueno, creo que sería todo. Espero que les haya ayudado en algo. ¿Alguna Gracias. Pregunta? Gracias, doctor. Claro que sí. Hay mucho que aprender, mucho que corregir nuestras posturas específicamente. Bueno, si tuvieran alguna pregunta. Doctor, usted dijo que el calentamiento muscular y el estiramiento muscular son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cuándo hablamos exactamente de calentamiento y estiramiento? Ya. Normalmente en el inicio de cualquier ejercicio que se haga o deporte, uno tiene que empezar estirando. Cuando tú estiras, preparas a los músculos para el esfuerzo que vas a hacer durante el ejercicio o durante el deporte. Una vez que ya has hecho tu estiramiento mínimo de 15 minutos, 30 minutos, empieza el calentamiento, que empieza con un trote leve o ciertos ejercicios que vas a hacer para calentar la musculatura. Y después de ello, de ese calentamiento de 10 minutos, ya puedes someterlo a correr, a jugar fútbol, el vóley. Entonces, son cosas muy diferentes. Muy bien. La señora Josefina creo que había levantado la mano. Josefina. A ver, le vamos a habilitar su micrófono. ¿Está ahí? ¿No está? Bien, y probablemente sea una mala actitud
de hacerse sonar los, el cuello, girarse o no, ¿eso qué, qué tanto de daño podría generar a nuestras vértebras cervicales? Eso es lo que se tiende actualmente a ir al quiropráctico, ¿no? Muchas veces. Y bueno, si bien es cierto que, tenga, que lo hagas de tiempo en tiempo, no va a haber ningún problema siempre y cuando no te excedas en hacer los movimientos bruscos o de rotación, en, forzándolo más allá de lo que puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando haces eso, liberas ciertas cargas de los músculos que están tensos. Ligamentos, tendones tienden a liberarse bruscamente y les ayuda a disipar la carga acumulada. Pero cuando ya es repetitivo, puedes producir una lesión, ya sea lo que es una ruptura de fibras musculares, ruptura de ligamentos, ya sea lo que es este, e incluso una luxación de la vértebra, ¿no? Entonces, no es recomendable hacer eso constantemente. Aparte también que genera un desgaste del disco intervertebral, provocando una aceleración de lo que es la espondiloartrosis, ¿no? De columna. Muy bien. Acá hay una pregunta de la señorita Gina, Gina López. Lo que presentan escoliosis, ¿qué tipo de ejercicios no se pueden realizar en el gimnasio? Ya, normalmente habría que ver el grado de escoliosis que se tiene, ¿no? Como les dije hace un momento, hay grado tipo 1, grado 1, grado 2, o moderado y severo. Entonces, normalmente la escoliosis, mientras no produzca dolor, tú puedes hacer cualquier ejercicio, pero lo ideal es que no hagas ejercicios que mantengan una postura constante en la que, cual va a seguir desviando tu columna, ¿no? Por ejemplo, si tienes una desviación hacia el lado derecho y si haces un ejercicio en donde te mande una postura hacia el lado derecho donde ya tienes desviada la columna, entonces vas a perpetuar el problema de tu escoliosis. Entonces lo ideal es que primero hagas tus ejercicios de estiramiento justamente para elongar la musculatura cuando está desviada y fortalecer el otro lado, ¿no? Por eso siempre es bueno una evaluación por un médico para que te diga qué músculo vas a entrenar, fortalecer más y qué músculo vas a estirar más, ¿no? Pero de ahí dice que puedes hacer cualquier ejercicio, lo puedes hacer mientras no tengas dolor, ¿no? Porque no todas las escoliosis dan dolor. Ajá. Ahí tenemos otra pregunta. Doctor, tengo una consulta. Cuando uno deja de hacer sonar los huesitos del cuello, ¿por qué causa dolor de cabeza? Ya, no es porque te suenen los huesitos del cuello te va a quitar el dolor. Lo hagas o no lo hagas, como le dije hace un momento, te quita una tensión a nivel de los músculos, tendones y ligamentos donde está acumulado y te lo disipa temporalmente esa carga. Pero el dolor más que todo viene debido a que ya tienes un trastorno a nivel justamente ya sea muscular, ya sea a nivel de la compresión de una fibra nerviosa. Como por ejemplo acá en, a nivel cervical tenemos lo que es este, el nervio accesorio de Arnold, que es el nervio del accesorio del espinal, de los cuales justamente cuando se contracturan los músculos del cuello, hablando de los esplenios, los multífidos paravertebrales o el trapecio superior, como la fibra nerviosa pasa justamente entre los músculos, este músculo al contracturarse produce compresión del nervio de Arnold o accesorio de Arnold, provocando el dolor de cabeza. Entonces muchas veces cuando, como les dije, haces tú esto, entonces como que liberas un poco la carga muscular y calma un poco el dolor. Pero eso no quiere decir que sea la cura o la mejora de tu dolor, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra participación? Ah, otra vez. ¿Es recomendable sonarse el cuello porque a mí sí me alivia el dolor? Dice. Como te dije, te va a aliviar temporalmente, parcialmente, pero claro, no, es, eso no es así, ¿no? Lo que se trata de buscar es justamente algo que te mejore completamente, no que te calme. Porque si te va a calmar, tarde o temprano vas a hacer un mal movimiento brusco y de lo que tanto te calma va a llegar a producirte más bien una lesión. Entonces, por lo tanto, no es recomendable hacerse la torsión del cuello constantemente, ¿no? Bien. ¿Alguien más tiene algo que preguntar? No hay, nadie se levanta la mano. ¿Domina? ¿No? Muy bien. Doctor, no sé si podría usted hacer una pregunta para nuestros participantes. Hoy tengo una muñequita enfermera
¿no? Y quisiera sortear con una de las participantes que estén ahí. Así que, a ver si hace una pregunta para que nuestros participantes puedan responderlas, ¿no? Ya, a ver, entonces, de la parte del tratamiento de rehabilitación, de la parte terapéutica, ¿qué es lo más importante de los ejercicios terapéuticos que hay que hacer? A ver, ¿alguien podría responder? Si alguien, a ver, ¿podría revisar? De todos los ejercicios que se indicó, ¿qué es lo más importante que se debe hacer de los ejercicios de rehabilitación? Si nadie responde, lo guardamos para la próxima semana. Para mí, entonces, yo me respondo un poquito. Si no, Sí, no hay ninguna. A ver, por favor, ¿podría, la que quiere responder, levante la mano ahí por medio del chat para habilitarle su micrófono, ¿sí? Buena postura, no. Es importante, pero no es lo más importante. De los ejercicios, hay algo más importante que le dije que es lo primero que se debe hacer. De todas las fases de ejercicios, lo primerito. Bueno, en vista que no hay la respuesta correcta, nadie levanta la mano. Una... A ver, Fiorella. Vamos a activar entonces el micro de Fiorella. Señorita Fiorella, muy buenos días. Bueno, ¿va a responder la pregunta o usted quiere hacer alguna participación de repente en especial? Sí, quería responder la pregunta. Antes de iniciar los ejercicios, creo que lo primero que tendríamos que ver es respetar el dolor del paciente. ¿Ah? No. ¿Respetar el dolor del paciente? No, la pregunta era de todos los ejercicios que se indicó al inicio, ¿qué es lo más importante del ejercicio? ¿Qué es lo primero que se hace antes de iniciar todos los ejercicios? El estiramiento. El estiramiento. Muy bien. Con ayudita. Está bien. El estiramiento es lo más importante. Con eso vas a ayudar a que tus músculos mejoren su equilibrio y con eso mejor control motor. Muy bien, señorita Fiorella, le esperamos entonces en la oficina de capacitación. Muchacho creadora. Gracias. Los dos terapeutas, enfermera COVID, muñequito de enfermera COVID. Le esperamos para que pueda posteriormente. Muy bien. Bueno, agradeciéndoles a cada uno, la participación de cada uno de ustedes, agradeciéndole también a usted, doctor, realmente muy dinámica su ponencia, muy práctica, y bueno, pues esperándoles para la próxima semana con el próximo tema que tenemos el viernes. Que tengan ustedes muy buenas tardes, recuerden ustedes que hay que distanciamiento, lavarse las manos, uso de mascarilla, uso de alcohol, ¿no? Y, no vayan a fiestas. No vayamos a fiestas, pues, obviamente, sí. Solamente en casa. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.